un bienestar, un enriquecimiento, inclusive en algunos casos, que no viene pues coligiendo bien con la política sana que tiene que presentarse. Entonces, hay que olvidarse un poco, digo, de eso para ponerse la camiseta de la institución, la camiseta de Loja en este caso, porque tiene que demostrarse al pueblo pues las propuestas, las ideas, lo que quiere hacerse en bien de la sociedad lojana. Y ahí es lo que muchos no han entendido, ese papel, no lo han entendido. Entonces comienzan a oponerse a todo. Mire qué ridículo, yo diría una manera de ser política. Si yo quiero hacer carrera política y quiero aspirar a algo, pues tengo que demostrarle a Loja que estoy trabajando por las obras de Loja. En este caso el paso lateral, mire, que hayan concejales que se hayan opuesto, dice que para hacer protagonismos políticos como para conseguir votos a una elección que todavía está a 3 años, todavía por veremos, no se sabe si vivirán todavía, ¿no es cierto? ¿Vivirán quiénes? ¿Las obras No, o no, los las señores? personas. Ah, las Claro, personas. pues, o tiene comprado usted la vida. No, no No, tenemos, pues no no la tenemos el tenemos, ingeniero. entonces, ¿por qué? Entonces, Simplemente acudimos a Dios para que nos siga bueno, dando la bendición de la pero vida. entonces yo lo que les digo es, entonces, mire, trabajemos por Loja, pues. Si hay una obra y si hay un problema social ahí, por ejemplo, en el paso lateral, unas Perfecto. afectaciones, entonces formemos un comité, por favor, hagamos una unidad coordinadora para deudores, para ir haciendo un seguimiento de la obra. Ahora la Constitución nos permite muchas cosas, por favor. ¿Pero quién nos la propuso, señor ingeniero? ¿O quién, de quién era deber proponer esa comisión veedora para este De proyecto? alguien, de los concejales, pues de los que están opuestos mismo, pues se oponen al progreso de Loja. Se imagina tamaña cosa. Yo ya he calificado como perversidad, pues, perversidad política. No querer que su ciudad, que nuestra ciudad crezca, se desarrolle, que estemos pidiendo tanto tiempo, a veces no, como no leen la historia, parece que no tienen un poquito de paciencia para leer libros. Usted sabe que ahora la lectura está un poco difícil, ¿no? A veces solamente con esos cómics, con eso se entretiene la gente, pero la historia profunda de la vialidad de Loja Hay, sí hay no la que leerla, conocen, hay pues, ¿no es que cierto? leerla, señor Yo ingeniero. les he recordado, les he dicho, ¿cómo puede ser posible que la vialidad de Loja solo haya surgido porque en el gobierno central haya estado un lojano o en el Ministerio de Obras Públicas, así lojanos? Si no, no se ha hecho. Ustedes recuerden la historia, váyase a 1926. Ahí tenemos, si no fuera por Isidro Ayora, la carretera a la costa, no se hacía a su debido Yo tiempo. leí parte del libro que usted me lo obsequió y hablaba del ferrocarril que se quedó por algún cable, algo así. Indudablemente. Y también en las rutas inolvidables de Claro, Celín, las Carrión, carreteras, ¿no es todo ello. cierto? Entonces, pidiendo limosnas, esperando que en el año 1972 llegue el general Ravelo Rodríguez a que sea ministro de Obras Públicas para que se acuerde de hacer toda la vialidad de la provincia de Loja, y nadie se acuerda de eso. El general Ángel Polibio Vega Mora, oriundo del Cisne, si no era oriundo del Cisne, no le hacían la La carretera carretera a la San Virgen Pedro del del Cisne. Cisne. Así era. Era el ingeniero Alfredo Burneo. Entonces, solo esperando a que llegue. Ahora que el gobierno nos quiere dar 30 millones, por eso les digo, ignoran la verdadera historia de Loja, la verdadera historia, el calvario y sufrimiento que hemos tenido por la vialidad. Están queriendo dar 30 millones. Hay exigencias, indudablemente, que eso es lo que yo he peleado, yo he planteado, he recogido de la gente. Eso es lo que hemos hecho. No, ayer sé que han ido a decir que por ellos. Sí, son los planteamientos del ministerio desde un comienzo, son planteamientos técnicos. Además, ni siquiera por afinidad de profesión pueden conocer. Yo por Señor afinidad por lo ingeniero, menos conozco. sí, personalmente yo manifestaba que la vía lateral de paso no debería ser sino más bien la integración barrial y posiblemente me haya equivocado, señor ingeniero. ¿Por qué no explicar los argumentos técnicos y también la información para que ciudadanos comunes y corrientes, posiblemente como nosotros, podamos expresar y opinar Mire, correctamente? mire, el tema hay que entenderlo desde un comienzo, la concepción de lo que está pasando. La vía de integración barrial, inicialmente concebida como tal, era pues justamente unir barrios de Loja, y eso le tocaba al municipio de Loja hacer por ley, pero no sé Le por qué, tocaba. lógico, porque es parte municipal, pues Es del cató, es de la urbe. es de la incidencia de la ciudad. Y bueno, por A o B, motivo de la vida, se logró que el ministerio la inicie y nos dé miserablemente unos 5 millones de dólares, creo, o de subsidio, ya ni me acuerdo de ese tiempo, Pongámosle dólares para el para. año 2000, ya. Se hace la vía, ¿no es cierto? Pero más antes, cuando se hizo el estudio, en el 97,
ya se la diseñó, se hizo el trazado. En el 98 se genera el acuerdo de paz con el Perú y se asoma una nueva vía importante para Loja, el cuarto eje vial. El cuarto eje vial. Los mismos lojanos ni siquiera saben a dónde va a ir a parar, ni siquiera cogen un libro de geografía para ver dónde queda Jaén, dónde queda Bagua, dónde queda Saramiriza. Entonces ni siquiera eso se preocupan. Algunos concejales tampoco, pues, si no saben dónde están ubicados. Bueno, entonces mire. Gracias a Dios que me tocó recorrer a mí a pie la parte de hasta llegar hasta Jaén. Bueno, mire, entonces eso en ese año asoma un nuevo concepto, de mejor dicho, una nueva carretera. Y en el 2002, todas esas cosas van sucediendo y nadie podía prever, pues acaso que hay brujos en la política aquí. Entonces, se genera un decreto en que se obliga al Ministerio de Obras Públicas a conectar las vías fundamentales. Entonces el cuarto eje vial está considerado como parte del eje fundamental, de la red fundamental. La Loja-Cuenca, la Loja-Zamora, la Loja-Machado. Entonces tenía obligación de conectar. Entonces tienen que hacer los pasos laterales. El ministerio pues podía haber hecho un paso lateral en realidad por allá atrás, por Villonaco. Ya, por decir algo. ¿Por detrás del Villonaco? Por decir algo. Por las bandas del Villonaco. Cualquier sector. Alejadísimo de nosotros. Podía haber hecho, sabía. ¿No es cierto? Y nada pasaba. Nada pasaba. Pero un lojano, pues, en el ministerio. Por eso estoy diciendo que solo cuando están lojanos en el ministerio se acuerdan, pues, de quedar bien con su tierra. Y los lojanos recién tenemos esperanzas de que nos atiende. El lojano, el ingeniero, actual prefecto, Rubén Bustamante, dice: no, pues. Si hay este decreto, la vía de integración, hagamos la paso lateral. Y no es que ha cometido un error, yo tengo que reclamar en algún momento, porque presiones de aquí, de moradores, que le disculpen, que no se dio cuenta. No, pues estaba bien dado, sino que hay que saber combinar, empatar, colegir, engranar una obra del Estado que atraviese una ciudad con la legislación, con la administración municipal. ¿No es cierto? Entonces, esa es la parte inteligente que hay que hacerla. De eso se ha tratado, de eso hemos logrado los del ministerio y los del municipio, los técnicos y yo, no los señores concejales que han logrado aquí. Si no saben, pues de ingeniería, tienen que combinar. Ya le digo, repito, el concepto de vía rápida con el desarrollo urbanístico, para que no fastidie ni al uno y el otro no deje de ser vía rápida, porque si deja de ser vía rápida, o sea, las dos cosas unidas en una sola. Si deja de ser vía rápida, entonces vuelve una vía urbana. Entonces el ministerio dice: ¿por qué tengo que atender yo una vía urbana si es obligación del municipio las vías, las avenidas y las calles de la ciudad? Entonces, para no caer eso, y si hubieran hecho eso, les cae pues la Contraloría, porque para eso está pues el COTAD, las competencias, por favor, la territorialidad. Si por eso digo, hablan del COTAD, hablan de por aquí, y no lo leen, y no conceptúan lo que está aquí, respetándose la autonomía, respetándose las competencias, pero formando un mismo Estado, el Estado ecuatoriano. Señor ingeniero, frente a lo que ya está resuelto, o los acuerdos que se liberaron con el Ministerio de Obras Públicas y las autoridades de la provincia de Loja, ¿el fin social de la obra o del...